Y esto es al día y llega por fin el fin de semana, pero no todos van a descansar porque Sánchez pone en marcha el troncomóvil para empezar su vuelta a España, vuelta que va a empezar por Valencia, donde no saben muy bien a qué va. Yo sospecho que el propio Sánchez tampoco tiene muy claro cuál es el propósito final de este viaje, pero nos alegramos de que cumpla su promesa con esa tozudez que es una de sus señas de identidad tan características. Pedro le da gas a su campaña, mientras Ferraz ha empezado a programar actos políticos para que las televisiones amigas se fijen, por ejemplo, este fin de semana en Zapatero y en García Page y no en Sánchez. No sé si es mejor la copia o el original, pero los dos van a estar en el escaparate mediático este sábado, así que ustedes se quedarán con el que más les guste. Sánchez tendrá que darse prisa en su vuelta al ruedo o dejar la conquista de Madrid para después de la Navidad, porque Carmena ha decidido cerrar el centro de Madrid al tráfico. Madrid, Madrid va a ser una ciudad de paseo. Lo ha anunciado hoy y ha sido imposible encontrar a Rita. Rita, la que se quita, que ayer abandonó la rueda de prensa semanal del ayuntamiento porque no sabía qué responder a los periodistas. No veíamos una espantada tan colosal y escandalosa desde que Curro Romero se negara a matar a alguno de aquellos toros dormidos que tanto miedo le daban al faraón. Rita se quedó ayer muda, que ya es difícil. Vio que no tenía consignas para repartir entre la prensa, recogió los bolis y el cuaderno y se fue muy digna, muy seria y muy dolida, supongo que dolida consigo misma. El caso es que Madrid será una ciudad sin tráfico y algo que afecta a todos los madrileños no lo van a hacer por referéndum, sino por decreto. Vamos a ensayar en Navidad lo que va a ser el futuro de la capital. Solo habrá taxis, ambulancias y autobuses y tendrán que circular a menos de 30 kilómetros por hora, como si alguna vez, con Carmena de alcaldesa, la velocidad hubiera sido mayor. En Madrid, en el centro, desde que tenemos la fortuna de tener una alcaldesa tan recreativa y jovial, se circula a 4 por hora en hora punta y a 10 en horario infantil. 50.000 coches pasan a diario por la Gran Vía. Para asumir ese tráfico harán falta 1.400 autobuses. Carmena va a dar la Navidad a los vecinos, a los comerciantes y a los conductores de autobús, a los que no les van a ver en su casa ni por Reyes. Madrid será esta Navidad un experimento de la izquierda contra el tráfico. Carmena, con tal de que hablemos de ella, es capaz de cerrar Madrid y entregarla a las manifestaciones de la progresía, que ya empiezan. La temporada se acaba de abrir. Como ya tenemos gobierno, también tenemos oposición. Con un gobierno en funciones, aquí todo el mundo estaba quieto y los sindicatos desaparecidos, depurando el ácido úrico de algunos excesos con el marisco, resolviendo su propia crisis de caída de afiliados y los efectos de una reforma laboral que ha recuperado el empleo, pero, amigo, les ha dejado sin poder. Y claro, está bien que haya más trabajo, pero es intolerable que los sindicatos manden menos. Porque el gran tema de los sindicatos es el poder, no es el empleo. Hubo un tiempo en el que tenían mucho poder. ¿Recuerdan? Fue cuando se destruía empleo como si fuera hierba segada por una guadaña. A Cándido Méndez le llamaban el tercer vicepresidente y entraba y salía, subía y bajaba por la Moncloa como si fuera su casa. Avanzaba la crisis y el gobierno gastaba a manos llenas un dinero que no teníamos. Y los sindicatos felices porque se sentaban con Zapatero para repartir el gasto público. Ahora que objetivamente la reforma laboral ha provocado que aumenten las contrataciones, los sindicatos no van a salir a la calle para pedir que se siga por ese camino de la reforma, sino para lo contrario. Porque de lo que se trata es de demostrarle al gobierno que son ellos quienes mandan en la calle. Así que entre el 15 y el 18 de diciembre han programado un festival de concentraciones, manifestaciones y demostraciones del parque sindical. Dicen que lo hacen para que suba el salario mínimo, para garantizar las pensiones, pero las pensiones solo se garantizan con trabajo. Así que habrá que concluir que los sindicatos van a hacer pierna por las calles de Madrid para ver si consiguen elevar su poder mínimo. Hoy es Black Friday y, ¿saben?, nos están vendiendo una burra. Esto es Al Día, las noticias en 13 Televisión.